Mucha preocupación y tristeza, eso fue lo que nos demostró el ciudadano Pacífico Herrera, comisario municipal del cantón, quien dio a conocer el malestar que se viene generando en los exteriores del mercado municipal, esto por motivos a la gran acumulación de desperdicios, tanto orgánicos e inorgánicos, que se pueden observar, esto debido a la mala actuación de ciertas personas, quienes sin conciencia alguna se dedican a este tipo de acto, pese a que en el lugar existe un letrero que dice no arrojar basura. Sí, este caso es bastante lamentable por una parte y preocupante a la vez, porque a los comerciantes del mercado se les ha notificado por escrito, a otros se les ha llamado la atención en varias ocasiones. Parece que el problema también viene de la gente de afuera, parece que el segundo problema en este caso. En todo caso, le digo, comisario, estoy preocupado. Manifestó que ya ha tratado de mantener coordinación con la empresa mancomunada Marval para así poder instalar lo que serían las cámaras de seguridad y con esto dar con los responsables y posteriormente asentar las respectivas sanciones establecidas. Estoy coordinando ciertas acciones a ver qué se puede hacer con el gerente de la Marval. Hemos conversado para ver si ponemos una cámara para mediante este método poder responsabilizar a los que lo hacen con evidencia y poderles sancionar directamente, porque la ordenanza nos da para hacerlo, la ordenanza incluso de la empresa Marval que hacen el tratamiento de la basura en Balsas y Marcabelí, existe una ordenanza. Pero por ejemplo, hay casos de que hay personas que ven quién lo hacen pero nunca quieren decir nombres por no tener compromisos, a veces por no dañar la imagen políticamente o personalmente, a veces por familias, por un sinnúmero de cosas. Nunca nos gusta a la gente dar nombres y atestiguar de que ellos son testigos. En todo caso, esperemos que en lo posterior pongamos un sistema de vigilancia, que es el único que puede dar resultado, para de esa manera, como digo una vez más, quizás poder sancionar a las personas que no es por desconocimiento, sino que sinceramente porque no les interesa el bienestar de los demás ni del suyo mismo. Es así que hizo un llamado de atención a la ciudadanía para que colaboren. Caso contrario, podrían ser sancionados e incluso con cárcel. El mensaje a la ciudadanía es muy claro, colaborar. Primero, colaborar. Segundo, denunciar, porque aquí ya no se trata de tener compadrazgo, sino de bienestar. No de unas personas, sino de todo el pueblo. Entonces, colaborar en denunciar a la persona que lo hace, porque podríamos sancionar eso. Y pedirle a la ciudadanía en general, no solo aquí, sino en todo lugar, que colaboremos en ese sentido. El pueblo es nuestro, no tenemos por qué tratarlo de esa manera. Todos estamos responsabilizados como ciudadanos hacer buen uso de los bienes públicos y a darle el mejor tratamiento.